Dentro de las instalaciones de este hotel, una pareja de esposos fallecieron en un caso misterioso. Ellos son los esposos que murieron durante la celebración de su aniversario y fueron encontrados en una habitación de este hotel. Recientemente se conoció sobre el hallazgo de una pareja sin vida en una habitación en el Hotel San Pedro La Laguna, Sololá, donde pues estaban hospedados. Se sabe que los esposos habían decidido viajar a ese lugar como parte de una celebración de aniversario de bodas, sin imaginar que pues terminarían fallecidos. De acuerdo con medios locales, la pareja ya no salió de la habitación desde la mañana del pasado 22 de mayo, lo que provocó que personal de este hotel ingresaran a la habitación. En ese lugar fueron encontrados fallecidos los esposos Quintana, quienes presentaban heridas provocadas con arma de fuego. También se localizó un arma de fuego en el lugar, cargadores y municiones para la misma. Los esposos Johanna Cancinos y Ramón Quintana eran originarios de San Antonio Xochitepeques y habían viajado a Sololá para festejar su aniversario de bodas número 33. Un día antes de la tragedia, los esposos compartieron una imagen de ambos, acompañada de una frase: "Seguimos celebrando", es la información que dicen las autoridades. Por el momento se desconoce lo ocurrido en el lugar, solo se sabe que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, las cuales finalizaron en horas de la tarde de hoy. La muerte de los esposos Quintana Cancinos ha provocado consternación entre los vecinos de San Antonio La Laguna, allí en ese lugar, quienes han lamentado pues la muerte de esta pareja. La policía presume que pudieron pues haber entrado algunas personas y les dieron muerte con silenciador. Esta es la información que tiene hasta el momento la policía, pero verificarán las cámaras de videovigilancia del lugar para pues dar más detalles sobre la muerte de los esposos Quintana dentro de un hotel. Información para Noticieris desde Guatemala, Carlos Cruz.